Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en este su programa de mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 10. Estaremos con ustedes llevándole información, noticia, comentario, análisis de las noticias. Un equipo profesional al cual tenemos ya un profesional de los deportes acá. A don Tony. Tony, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, equipo. Fulvio, Carolina, buenos Sócrates. Días. Y aprovecho para y saludar Francis. A Francis, que acaba de integrarse. Claro que sí. Buenos días, Francis. Buen día. Buenos días a todos. Agradecido de Dios por esta luz de este día. Amén, amén. Así debe ser, precisamente. Que nos permita desenvolvernos en él, ¿verdad? Así es. Ese es el propósito todos los días. Señores, en el día de ayer se completó la fase de juego de eliminación de la Liga Americana en el béisbol de Grandes Ligas, donde el conjunto de los Reyes de Tampa pues derrotó al conjunto de los Atléticos de Oakland. Partido celebrado en el McAfee Coliseum allá de Oakland, California. Y espérate un momentito, ese equipo sí. No se llamaba Tampa Bay antes. Sí, sí. Fue que Tampa Bay Reyes, así mismo es. Ah, okay. Lo que pasa es que a veces decimos Tampa para cortar un poquito. Ya, te entiendo. Sí, sí, Tampa Bay, las mantarrayas de Tampa. Ayer ganaron 5-1. El jugador tercera base, Yandy Díaz, conectó 2 cuadrangulares. Y también lo hizo precisamente otro jugador importante del conjunto de los Reyes, que avanzaron a la postemporada para derrotar al conjunto de Oakland 5-1, y van a enfrentar al equipo de los Astros de Houston ya para el playoff que inicia el próximo viernes entre ambos conjuntos. Precisamente, Carlos Correa, el shortstop boricua, el dirigente AJ Hinch, tiene pensado de que pueda iniciar con el conjunto a partir del viernes, o sea, en los planes de Houston para iniciar el viernes. Así lo manifestó el propio dirigente, ya que Correa se había perdido parte de la acción de esta temporada. En solo 75 partidos este boricua conectó un total de 21 cuadrangulares, batió para 2.79 y 59 impulsadas. Se perdió una gran parte de la temporada debido a molestias en las espaldas y otras complicaciones también para este joven campo corto que tiene 25 años de edad y que fue una de las mejores promesas. Fue el primer pick del béisbol de Grandes Ligas en el año 2011, en aquel momento con el equipo de los Astros de Houston. Pasando al ámbito local, el jovencito Luismar Ferreiras fue electo como el novato del año del baloncesto de Madeja. Este muchachito promedió siempre por encima de 20 puntos en todo el torneo, con 16 años de edad. Una de las promesas jóvenes del baloncesto franco macorizano es el hijo del veterano y experimentado baloncestista Luis Nelson Ferreiras. Así es que felicidades para Luismar, que se alza con este galardón de novato del año. Y el Colegio Santa Rosa de Lima, en la convivencia deportiva curricular, en el día de ayer, pues obtuvo el campeonato por segundo año consecutivo, revalidando su título de campeón tras derrotar 55-48 al Liceo Flérida Hernández de Las Guaranas en partido celebrado en la cancha del Colegio Santa Rosa ayer. Vamos a escuchar las declaraciones del padre Pelagio Taveras. Muy bien, el torneo ha sido bien organizado y nos sentimos contentos porque ganamos. Felicito a los de Las Guaranas porque dieron un buen partido, fue reñido, jugaron muy bien, aunque nosotros no llevamos la victoria. Y siempre es bueno apoyar los deportes porque los deportes ayudan a que los jóvenes tengan su mente ocupada en cosas positivas. Pues felicidades a los muchachos de Santa Rosa, enhorabuena. Les felicitamos. ¿Eso era que añejo o qué? No, eso no era añejo. Eso está en las edades del 2002 al 2004. ¿Y qué tú tienes con los viejos sobre este Mercedes? Pues yo no tengo viejo. Nada. Él siempre pregunta. Es que mala gente. ¿Tú sabes qué? Que fue mala gente, ¿sí o no? Claro que hay que informar. Pero si claro, te estoy hablando de un colegio, simplemente tienes que deducir. ¿Qué? Un colegio que llega nada más a... ¿A cuánto? A cuarto de bachiller.
Pero, o sea, en la universidad hay gente que son geriátricos. Tú lo has dicho, en la universidad. En las universidades. Mira la cara. Pero ahí, todo en exacto, es lo mismo. En ese colegio no hay nadie que se cuela. Además, tú sabes que siempre buscan refuerzo. No, no, ahí no se busca. Ahí no se hacen refuerzo. Ahí el refuerzo, los refuerzos se buscan. Que buscan refuerzo. No, lo, no, los refuerzos. No, no, en el, de hecho, uno de los mejores jugadores de ese colegio está suspendido porque cometió alguna indisciplina en horas de clase y todo eso, y no vio acción en ningún partido de la convivencia. Te voy a, o sea que un jugador propio de ellos. Te voy a molestar un chin. Yo estoy esperando a Chencho en uno de esos. Yo vi que va a aparecer. Pablo Rodríguez. Está jovencito todavía. Oye, tú te estás diciendo. Amenaza con comenzar con Eduardo. No. Es que lo vi en días pasados que estuvo aquí. Lo vi en días pasados, sí. Mi amigo. Así es. Saludos para el Chencho. Sí, señor. Donde quiera que esté. Señores, el equipo de los Indios ayer picó delante en la en el inicio del playoff semifinal. Domina la serie 1-0 tras derrotar 106-92 al equipo de los Soles, llegando por segunda ocasión a 100 puntos o más. Y precisamente contra este ese, equipo. Ese nombre de los Soles, a mí no me. Soles de Santo Domingo Este. No sé por qué lo decidieron. Anteriormente se llamaban los Cocolos de San Pedro, pero la franquicia cuando la salió... La pasaron a Santo Domingo. Cuando salió de San Pedro, se llevaron la franquicia a Santo Domingo Este, a la zona oriental. Ah, y sí, entonces hubo que cambiar de nombre y todo pero eso. Pero perdieron ayer. Pero perdieron mira, los Soles. Los Soles perdieron. Ganamos los Indios. Bien, pero mira, no tiene, no es tan loco el nombre, es que el sol sale por esa zona. Claro, sí. Tiene su origen. Por el este. Por el sentido. No, espérate. Pero me dice que es de Santo Domingo. Sí, Santo Oeste. De Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Lo que pasa es que, pasa es que es como en la palabra Santo Domingo, la O termina, entonces la gente se confunde y cree que es Oeste, que uno dice, pero es Este. Santo Domingo Oriental. Exacto. Pero bien, la serie entonces se domina 1-0. Ya para el próximo viernes partimos al Polideportivo de Invivienda a enfrentar ese conjunto. Ya hoy inicia la serie semifinal entre el equipo de Metros de Santiago y los Reales de La Vega en el Polideportivo Fernando Teruel de La Vega. Una serie que se vislumbra muy interesante que inicia en el día de hoy. Ya para el próximo domingo estaría regresando el equipo de Indios a la casa, al pabellón Mario Ortega el Águila, para recibir nueva vez al equipo de los Soles, como dice Francis, un nombre un poquito... No, ya. Pero ya está arreglado, sí. El profesor le buscó la vuelta. Así es. Está bien. Señores, es todo lo que tenemos en deportes, Tony, hasta el momento. Pero dime, Carolina. Sí, te preguntaba detrás de cámara sobre el juego de exhibición que habrá mañana en el estadio. Mañana, a las 2 de la tarde, se jugará un partido benéfico para la Asociación Dominicana de Rehabilitación. No es gratuito. Exacto, son 50 pesos. Okay, para rehabilitación. Entre Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas. Para rehabilitar lo añejo. Y entonces... ahí hay de todas clases. Sí, y sí. Para el próximo martes, entonces se llevará a cabo un partido a favor del Patronato contra el Cáncer. De aquí de Macorís. De aquí de San Francisco. ¿A qué hora es mañana? A las 2 de la tarde y el del próximo martes es a las 4. ¿Con quién es ese segundo partido? Con Águilas Todos. Ah, con Águilas Todos. Así es que vamos a tener un... una transmisión especial mañana. El programa Fiebre Deportiva se va a realizar en vivo allá, el espacio que dirige nuestro amigo Junior Matrillé. Okay. Y tendremos algunas entrevistas con invitados especiales. Muchas 18 gracias. Años en el aire. Están, muchas gracias. Hicieron un reconocimiento, Tony, en el ayuntamiento. Informaciones deportivas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.